Otro encuentro, amigos, en la mesa de nuestro Cartago. Una vez a la semana recreamos estas historias dando vueltas por Latinoamérica. Ahora sentados una vez más en nuestra isla que los sábados a la noche nos convoca y también los días que nos estés viendo en las distintas repeticiones, que a veces nos olvidamos de contarte que el programa también lo puedes ver el domingo, después de la nata, un regalo que está Cartago dando vueltas, los martes también al mediodía y los jueves a la tarde que se repite oficialmente Cartago. La semana pasada tuvimos un programa especial, a tal punto fue especial que ocupamos toda la transmisión de nuestro humilde espacio dedicado al estreno, casi una van premiere que hicimos, del último documental que filmó nuestro director Matías Esteves de la serie Neuquén Río Impetuoso. Recuerdan ustedes que a principios de este año, finales del año pasado, principios de este año, habíamos estrenado el primero de esos tres documentales, el primero basado en la hidrofractura que se transformó, de hecho se sigue presentando hasta hace unos días. Nuestro director estuvo en Buenos Aires, en el Bauen, presentando el primer documental argentino que habla sobre la hidrofractura, que ahora está muy en boga por el acuerdo YPF-Chevron, que ha llegado a todas las mesas de los argentinos y que se ha sumado un fuerte debate en el medio de la campaña electoral. Y ahora el equipo de TBC, en el cual nosotros nos incluimos humildemente, presentó este documental que nosotros estrenamos el sábado pasado, que se llama Megaminería, mentiras a cielo abierto, que obviamente vamos a seguir hablando de eso y seguramente en alguno de los programas que vengan vamos a pasar alguno de los highlights, ¿no?, que tiene cuando Bertolla pierde el control frente a una manifestación en Loncopué o cuando se relata claramente qué pasó con la empresa Vale, ¿no?, cuando hay tanta información dando vueltas ahora compilada en este segundo documental de la serie Neuquén Río Impetuoso, que nos enorgullecimos en presentar en forma completa. También agradecemos al cable que nos ayudó porque no incluyó prácticamente nada de publicidad, así que se pudo ver de corrido en todas las transmisiones de Megaminería, mentiras a cielo abierto, ¿no? Me acuerdo que cuando armamos una pequeña promo para darla a conocer, porque era una van premier que armamos muy rápido, y dice, bueno, ¿y más o menos de qué va? Y ya el título dice, ¿no?, mentiras a cielo abierto, dejaban claro de qué se iba a hablar en ese documental. Quería, antes de empezar nuestro programa, agradecer también muchísimo este reconocimiento que nos hicieron un poco también en nombre de Cartago y de Rock and Pop, los amigos de la Mesa por la Igualdad de Neuquén, un acto muy, muy bonito que se hizo en la Conrado Cultural. También lo incluyeron a Meteoro, a uno también de los miembros del staff de Rock and Pop, un gran amigo de nuestro programa, miembro también del staff de Cartago. Y agradecer también a Fabián Rodríguez en forma particular, que fue el que gestionó que nos incluyeran ahí de esa manera, casi por la puerta trasera, pero finalmente estamos. Y también agradecerle muchísimo a los chicos de la Headbangers, que todos los meses nos envían a Cartago la nueva Headbanger, en este caso dedicada a los 35 años de Black Sabbath. Ustedes saben que Black Sabbath toca en el Estadio Único de La Plata el 6 de septiembre, así que ha sido un gran acontecimiento y la Headbanger se adelanta con estos 35 años, la vida completa de todas las formaciones de Black Sabbath. Nos vamos a meter en tema. Hoy va a ser un programa no de esos dedicados específicamente a alguna historia en particular o a recrear una situación política, sino creo una de las muestras por qué es necesario en los medios masivos de comunicación salir de ese tamiz de consumismo y permanente mercantilización que hace que en un noticiero se presente un disco, por ejemplo, o se hable de las bondades de una película y se vayan dejando de lado las situaciones que hablan de la información real y pública, ¿no? Cuando uno ve en un noticiero que hay demasiada publicidad de algún transporte colectivo o se muestra algún intendente inaugurando, no sé, un cajero automático, ahí uno empieza a entender esos mecanismos que hacen que la información pública empiece a ser tratada como una mercancía y efectivamente nunca nos enteramos de lo que está sucediendo, ¿eh? La digitación precisamente de esa mentira llamada opinión pública, que en realidad no existe. Es la trastienda entre un productor y algún politiquero. Nuestro programa humildemente trata de romper, como puede, con las herramientas torpes que tenemos a mano, toda esa hegemonía, metiéndonos en los temas de raíz. Este año tuvimos a la mamá de Brian Hernández y a los abogados que la acompañaban de Zainuco. Hoy nosotros invitamos con
mucho pudor, lo decimos, porque va a ser un tema serio, un tema que es delicadísimo, que también nos mete, Ivana, ya te presento, gracias por el tiempo, nos mete en el entramado de todas estas situaciones que indudablemente retratan el estado real de la provincia, ¿verdad? Sí, como vos decís, bueno, el caso de Matías Casas, un joven de 19 años que fue asesinado por la espalda por un policía que se llama Héctor David Méndez, en una situación, una noche él estaba con su novia y este policía le viene, le dice: vos sos Matías, y le dispara 4 disparos, 2 de los cuales impactan en su cuerpo y 1 de los cuales le causa la muerte unas horas después. Matías alcanza a subirse a una moto y cuando se está yendo es malherido, digamos, se puede dirigir unas 6 o 7 cuadras cayendo al piso. En ese momento vienen integrantes de la comisaría 18, momento en el cual aparece nuevamente Méndez en una camioneta blanca junto con su hijo y lo patea en el piso. O sea, lo dejan pasar los de la comisaría 18, lo patea en el piso cuando Matías estaba en esta... ¿Él es de la comisaría primera, me decías? Sí, Méndez era de la comisaría primera. Los que actúan es de la comisaría 18. Claro, los que le permiten este último tramo, digamos, del hecho, que para nosotros es un tramo importante, porque nosotros entendemos que eso demuestra el desprecio total por la vida de Matías por parte de este efectivo. No solamente le dispara por la espalda, lo quiere asesinar, sino que encima lo patea en el piso cuando Matías está malherido, demostrando esto, ¿no? Un desprecio total por la vida de Matías. Y como vos decís, esto no es una cosa aislada, es una política de represión, es una política de ataque a la juventud, sobre todo a la juventud de los barrios pobres, tanto del oeste como de Confluencia, o sea, en Neuquén. El caso de Matías es el primero, o sea, de una escalada, digamos, represiva, en la cual todos los días la policía de Neuquén detiene, tortura a los jóvenes del oeste, ¿no? El caso de primero de Cristian Ibaceta en la UONCE, después el caso de Matías y muy poquitos meses después el caso de Brian, demuestran esto, que esto no es un caso aislado, sino que es una política de impunidad. Ellos se creen impunes, por eso matan a nuestros jóvenes así, ¿no? También nos está acompañando y agradecemos mucho porque le robamos su tiempo, es un hombre de trabajo, César Casas. César, muchas gracias por estar acá con nosotros. No es habitual que se hablen de estos temas en medios masivos, así que queremos aprovechar este tiempo también para que nos relates un poco en forma, creo, más humana e imposible, esta mirada sobre Matías, ¿no? ¿Qué edad tenía Matías, César? 19 años. Trabajaba conmigo, había dejado de estudiar, pero bueno, estaba trabajando, iba bastante bien, se estaba poniendo bastante responsable con las tareas, ¿sí? Y bueno, pasó esto con este policía que se cree que pueden... En general, todos creen que pueden hacer y deshacer con la vida de las personas y que nadie los va a tocar. Porque hay alguien que permite esas cosas. ¿Sí? Los jueces, con el juez Piana hemos tenido diferencias. Me acuerdo que cuando lo fuimos a ver con la mamá de Matías, lo primero que él dijo: no voy a permitir que me vengan a cuestionar. No había hecho nada, ¿sí? Yo le dije: todavía no hiciste nada, cuando hagas algo sí te voy a cuestionar. Pero el tipo enseguida a la defensiva... ¿Eso en forma personal te lo dijo? Claro, sí. Estábamos los dos con la mamá de Matías y él dijo así, o sea, enseguida a la defensiva. En vez de él como funcionario público, tendría que habernos dicho: vamos a hacer justicia, vamos a lograr que esto se resuelva, ¿sí? Y él no. Directamente se puso a la defensiva y en una postura directamente, en la vereda del frente estaba. Sí. Claro, porque obviamente te está diciendo: no cedo a presiones, como si estuvieran en igualdad de condiciones. Claro, exacto. Cuando él tendría que haber dicho: vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia, o vamos a, no sé, otra cosa esperaba que dijera, pero bueno, es un funcionario público, está con la policía y están acostumbrados a taparlo de la policía. César, trabajás y vivís en el oeste, sí. Estás en permanente contacto. ¿Qué reacciones han quedado en el barrio? Porque me estábamos contando, bueno, este es un crimen que sucede en la Cuenca 15, un lugar de trabajadores y trabajadoras, de gente muy humilde, pero Matías vivía con vos en Los Hornitos. Sí. Hay una estigmatización permanente, ¿no? sobre el oeste y sobre la juventud. ¿Qué ha sucedido después de todo esto, sobre todo cuando ya automáticamente te reflejan a vos como papá de Matías? La verdad que
tratan de intimidar, la policía pasa mirando, la de brigada pasa mirando. A mí no me van a hacer más daño, ya me lastimaron lo suficiente, ¿sí? Pero el tema es los otros chicos. El otro día, frente a mi local, hay una plaza. A las 5 de la tarde, la policía corriendo a los pibes de la plaza. No era de noche, no estaban haciendo nada, ¿sí? Y ellos corriendo a los chicos que están en la plaza. No sé, creen que pueden hacer lo que quieren ellos. ¿Eso sucede permanentemente? Permanentemente. Antes, sí. Incluso. De... Sí. Es más, yo he estado por ahí con los chicos en la plaza y pasa la policía y tira besos, o sea, provocando a los pibes, ¿sí? Para buscar una reacción, para hacer algo ellos. Y si no, estar amontonado en una esquina, en los autos de la policía, amontonado, acobachado, porque no están haciendo nada tampoco. Nosotros vamos a ir rápidamente un corte y seguimos con este programa especial, hoy dedicado a Matías Casas.